los Estados Unidos no comprendían que España no quisiera vender. Había vendido Florida, los franceses habían vendido Luisiana, los rusos habían vendido Alaska. ¿Por qué? Las ofertas eran tentadoras, eran incluso generosas. Empezaron por los 50 millones de dólares y le alcanzaron ya la cota de los 350 para rebajarlos nuevamente en la última a los 300 otra vez, pero dando una comisión a los que actuaran de mediadores muy sustanciosa. No les cabía en la cabeza, era algo que no entendían, no entendían. Y de ahí el que se quedaron siempre en una determinada perplejidad frente a la obcecación española en no vender. Para España, repito e insisto, aquello era una provincia española, era España, era España metropolitana y por lo tanto era no enajenable, era un territorio inenajenable, era un territorio al que se le podía conceder una autonomía más o menos amplia, pero no se podía vender. Para los cubanos, que empiezan siendo autonomistas, terminan naturalmente en el camino a la independencia, sobre todo a partir de la creación del Partido Revolucionario de José Martí, no había otra solución que la independencia de la isla. Eran intereses encontrados difícilmente conciliables. Cleveland quiere comprar a toda costa, incluso ya contra la opinión norteamericana. Aquí sí que hay una oposición entre la Norteamérica real y la Norteamérica oficial. La Norteamérica real, hay un momento en que adopta una postura claramente a favor de los independentistas, hay que liberar a los cubanos, pero la América oficial está en la misma línea que estuvo desde 1812. Cuba es parte integrante de los Estados Unidos de Norteamérica por manifiesto destino, por necesidad imperiosa de una acción civilizadora y además por una necesidad estratégica. Estados Unidos tiene que llegar al Golfo de México, tiene que alcanzar el Río Grande, tiene que incluir Cuba en su territorio. Esto ya lo dice el encargado de negocios español, Onís, en 1812, cuando todavía Norteamérica no había llegado a los Apalaches. Cuando todavía Norteamérica lo constituían 18 estados. Ya entonces aquellos hombres de los 18 estados habían puesto su objetivo en el Río Grande, incluyendo Cuba. Había los procesos de adquisición, son permanentes. Adams ya señala en 1823 que Cuba necesariamente tiene que integrarse en los Estados Unidos. Polk repite la idea. Se llega al informe Ostende en el que se dice que ya la cosa ha llegado a una situación límite. O España vende o los Estados Unidos invaden. No puede haber solución intermedia. Y así se mantienen hasta Cleveland. Cleveland, cuando el Senado de los Estados Unidos aprueba por inmensa mayoría el reconocer los derechos de beligerancia a los cubanos rebeldes a España, ejercita su derecho de presidente de los Estados Unidos para no hacer ejecutivo aquel acuerdo. No porque sea partidario de España, no porque no sea partidario de los rebeldes, sino porque él no puede aceptar otra solución que no sea la compra. Que Cuba sea independiente no le resuelve su problema. Que España se marche de Cuba no resuelve su situación. España no puede hacer otra cosa más que vender. Y Cleveland da una nueva oportunidad a España para que venda. Había españoles que habían sido partidarios de esa idea. Prim, en su negociación con, ¿cómo se llama?, Sicles, secretario de Estado, ya es partidario de alguna solución, por lo menos de entrar en negociación sobre ese punto. Por la vieja ha sido partidario de la otra solución, de la de crear un Estado hispánico en Cuba que sea sucesor de la cultura y de la identidad y de la civilización española y no una Cuba vendida o anexionada a los Estados Unidos. Es decir, ha habido también por parte de España personas que han creído en la posibilidad de una solución negociada al conflicto, pero siempre sobre la base de que Cuba no formara parte integrante de los Estados Unidos. Sin embargo, claro, para los Estados Unidos este es el punto esencial. Y esto es lo que yo creo que es realmente el único título de gloria que saca España de aquel conflicto. Y es que al final
impone, en contra de su voluntad, pero impone a los Estados Unidos la necesidad de reconocer un determinado grado de independencia a Cuba. Es decir, la República Cubana es un hecho a partir de 1902, porque España se negó a vender siempre y creó una situación en la que los Estados Unidos no tuvo más remedio que renunciar a comprar y, por lo tanto, tener que inclinarse a una solución independentista con todas las limitaciones que la enmienda Plath introdujo y con todas las limitaciones que suponía el mantener la base de Guantánamo. Pero el hecho cierto es que por este camino sinuoso España impuso la independencia de Cuba. Aparte de eso, indudablemente, España había llegado desde que Cánovas muere y se hace cargo del gobierno Sagasta, si no recuerdo mal, creo que es en octubre de 1897, Sagasta, que ya había prometido una amplia autonomía a Cuba, la pone de manifiesto. Y en el noviembre las cámaras españolas acuerdan de crear un régimen autonómico en Cuba muy superior al que había concedido Inglaterra a Canadá por esa misma época, un poco antes. El día último de diciembre, o sea, el último día del año 1897, se constituye en La Habana un gobierno autónomo. Gálvez es el presidente. Los Estados Unidos, que todavía aspiran a comprar, no aceptan esta situación preautonómica que puede y debe desembocar en un periodo de tiempo relativamente corto en la independencia. Ya es presidente de los Estados Unidos nominado McKinley. McKinley es menos paciente que Cleveland y quiere forzar la negociación sobre presentar un ultimátum a España diciéndole: si es que ustedes no tienen salida, ustedes no tienen más que dos opciones, o aceptar la independencia perdiéndolo todo, o aceptar la venta ganando el importe de esa transacción. Y se encontró con que los gobiernos españoles, ni tan siquiera los liberales de Sagasta, ni tan siquiera los republicanos en la oposición, aceptan ese compromiso. Para ellos, una solución que consideran desleal, inmoral, impúdica, es algo que los españoles no pueden aceptar. Los españoles pueden aceptar la pérdida de todo, pero lo que no pueden aceptar es el vender un territorio traicionando tanto a los rebeldes como a la propia nación española. Eso es algo que no se les, que es para ellos inimaginable. Hay esa corta negociación en la que interviene la propia reina María Cristina, y cuando McKinley se convence de que no hay posibilidad de venta, es ya cuando se decide por la última solución, la guerra. La guerra, suponiendo que España no la aceptaría, todavía es un último puente tendido, el ultimátum, y se encuentra con que España decide rechazar el ultimátum y aceptar la guerra, sabiendo que necesariamente había de perderla, aunque la opinión española, y aquí sí que vuelve a producirse una oposición entre la España real y la España oficial sabe que no tiene la menor posibilidad de victoria, y la España real se cree que sí, contra toda lógica, contra todo sentido común, pero los españoles en el año 98 creyeron que podían vencer a los Estados Unidos de Norteamérica, que no eran la potencia de hoy, pero que sí ya eran una gran potencia mundial.